Perito Mercantil, Martín Montoya Murillas. Directora del Instituto Huerta de Mercado Polivalente, Jacobo Becárcamo, la licenciada Celia Araceli Andino. De igual forma tenemos al licenciado Orly Orlando Orellana Púñiga, quien es el gente manera, el estandarte, lo porta el niño Carlos Alfredo Mesa y Scarlett Xiomara Romero Torres. Ellos están haciendo el saludo en este momento a la mesa principal y les pedimos al público un fuerte y caluroso aplauso. Porta la bandera el niño Ángel Orlando Cárcamo Almendares. De igual forma, él va a hacer el saludo a las autoridades de nuestro querido y pintoresco pueblo de Arenal. Orgullosos estamos de ti, sones de la madrugada. Queremos a la niña Independencia, Erika Yarexi Herrera Alvarenga, quien también hace el saludo a las autoridades. Y las autoridades la reciben con un fuerte y caluroso aplauso. Para dar el saludo. Un aplauso fuerte para ellas. El mejor regalo de un niño en este día es sentir el aplauso. Ellos
las flores, dos hermosas princesas, ¿verdad? Dos hermosas niñas, Ana del Jardín, que nos representan en esta hermosa mañana a la niña Liz María Martínez del Santo Grado, y la alumna Brisa y Maestra Oseguera del primer grado. Ella saluda al público y el público le corresponde con un fuerte y caluroso aplauso. Tenemos también a la madrina de la escuela, a la niña del cuadro Montserrat.
promedio de 93.5. Gretel Celeste Rosales porta la bandera de Paraguay con un promedio de 91.7. Fernando Rafael Martínez porta la bandera de Bolivia con un promedio de 91.1. Darcy Francisca Reyes porta la bandera de República Dominicana con un promedio de 91%. Noé Giovanni Vindel porta la bandera de Cuba con un promedio de 89.8. Stephanie Mayarín Castellano porta la bandera de Brasil con un promedio de 89.3. Yareli Yanixa Arteaga porta la bandera de Haití con un promedio de 88%. Este es el cuadro de la excelencia académica y de honor de nuestro centro educativo. Los profesores encargados de la escolta son los profesores Mario Pineda y el profesor Raúl Fuentes. También agradecemos el enorme esfuerzo a José Mesa, que nos ayuda a coordinar el cuadro de escoltas de nuestro centro educativo. ¡Fuerte el aplauso! Las personas que nos acompañan aquí al frente de esta carpa, que nos tienen espacio hoy en estas fiestas patrias, celebramos el Día de la Independencia, aquel 15 de septiembre de 1821, que marcó la historia de nuestro continente, donde los países centroamericanos se independizaron de la corona española. Como un poco de historia también, en el año de 1822, Honduras fue anexado al gobierno mexicano y en el año 1823 lo desunimos del gobierno mexicano. Entonces hoy celebramos 201 años de independencia del gobierno español. También hacemos que el mejor alumno de nuestro centro educativo porta la bandera de Honduras, hoy la bandera azul turquesa, que nosotros, la niña María Liz Munguía, es la alumna con un promedio de 98.3%, es la mejor estudiante de nuestro centro educativo y porta la bandera de nuestro país. Un azul turquesa que en este baño ya se ha modificado o se ha definido por parte del casa presidencial, que tenemos que usar esta bandera, ya que anteriormente usábamos otro color de la bandera de Honduras. Si vemos en la escolta, nuestra bandera es la que va en medio, que porta la niña María Liz Munguía, que es la alumna del mejor índice académico en nuestro centro educativo. Ellos en este momento están realizando saludos a las banderas que tenemos al frente de la plaza de nuestro municipio. Recordemos que estas fiestas patrias o estas celebraciones se vienen dando a raíz de que los independizamos también. Diani Marbella Montoya, que representa el año 2015. La señorita Suansi Madilia Carranza, representa el año 2021. La señorita Jensi Janet Núñez, que representa el año 2009. Yareli Nicole Hernández, que representa el año 2007. Dayanara Elizabeth Zúñiga, el año 2018. La joven Gracie Juliet Maldonado, que representa el año 2022. Y concluimos con la joven señorita Lixa Yulisa Arteaga, que representa el año 2016. Queremos darle las gracias a los padres de familia por
prepararnos a estas jóvenes para venir a lucir esos hermosos trajes coloridos para engalanar el año de la independencia patria. Se preparan para saludar a la mesa principal en este momento. Hace 500 años logramos liberarnos del yugo español, motivo por el cual debemos celebrar todos y cada uno de los hondureños, ya que esta fecha indica el inicio de nuestras libertades como pueblo. De los 201 años de independencia patria, el Instituto Gubernamental Polivalente Jacobo de Cárcamo engalana en esta mañana con este colorido desfile. Un fuerte aplauso para las jóvenes del cuadro de promoción. Edward Daniel Vega, de 16, que porta el estandarte de este cuadro. El niño Jason Ismael Rodríguez Martínez, de 7A, representa Valle y Choluteca. El niño Carlos Raúl Martínez Flores, de 7A, representa El Paraíso. Marcio Iván Amaya Antino, de 9A, representa el departamento. Para ir colocando su representación de cada departamento y así formar el mapa de Honduras. Es muy bonito, ¿eh? Le queremos agradecer a los profesores encargados, licenciado Héctor Leonel Murillo y la licenciada Dunia Vanessa Lozano. Con día a día se ve reflejado en lo que hoy estamos celebrando, un año más de independencia patria. Y al ritmo de la banda, las palionas bailan. Un poquito de espacio, por favor, porque como ellos van a hacer su presentación aquí frente al estrado, necesitan espacio. Ayudemos. Le pedimos
poder engalanar nuestras fiestas patrias. A continuación se preparan para el saludo a la mesa principal. Un fuerte aplauso para este grupo de jóvenes que en este día representan el cuadro de Barceloneta. Al público, por favor, que nos puedan quitar el paso de la parte de abajo, para que todos podamos observar la representación de este cuadro. En el marco de la celebración de los 201 años de independencia patria, para que este evento se desarrolle de la mejor manera. De esta forma se disponen a retirarse. Además, portan el banner Rosa Elvia Guerra Ramos y Vilma Suyapa Guerra Ramos. Integran este cuadro de informática Mari Paola Urbina Funes, Donalis Núñez Ayala, quien también representa el cuadro de excelencia académica de nuestro centro educativo, con un promedio de 98%. El 12º grado de informática cuenta